esta colaboración es bastante importante porque puede ayudar a muchos docentes, a muchos centros educativos, sobre algo que es fundamental hoy, que es liderar en equipo. Hay una necesidad importante de formación en desarrollo personal, en desarrollo profesional, en habilidades blandas, en enfrentarse a enfoques diferentes en cuanto a cómo han sido educados todos los equipos docentes o las personas que ahora mismo están siendo educadoras para poder educar.